Buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos la alegría, el honor y el orgullo de reunirnos en esta sala para otorgarle la distinción de profesor honorario de la Universidad Nacional Arturo Jaureche al doctor Rafael Correa. Quien también tendrá la amabilidad de compartir con nosotros sus ideas sobre la situación política de América Latina. Le damos la bienvenida al rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, licenciado Ernesto Villanueva. Al ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás Trotta. Al secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, licenciado Jaime Persic. Y les pido otro gran aplauso para el doctor Rafael Vicente Correa Delgado. Queremos agradecer también la presencia del intendente de Florencio Varela, doctor Andrés Watson. Del vicerrector y secretario de Estado del Ministerio de Salud, doctor Arnaldo Medina. Del senador nacional, doctor Jorge Tayana. También se hallan presentes exdiputados nacionales, el director ejecutivo del CIN, licenciado Mario Lozano. Rectores de universidades nacionales, el secretario general de FATUN, señor Walter Merkis. Concejales de Florencio Varela, profesores, docentes, autoridades de la universidad y estudiantes de la UNAC. Todos sean bienvenidos. El doctor Rafael Vicente Correa Delgado nació en Guayaquil el 6 de abril de 1963. Político y catedrático y expresidente de la República de Ecuador. Gobernó por 10 años desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017. Con el movimiento Alianza País, ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en el año 2013, pudiendo así ejecutar transformaciones, no solo políticas, sino también económicas y sociales, que dieron como resultado la reforma de la Constitución de origen liberal, para así actualizarla a las necesidades del pueblo. El doctor Correa ha sido reconocido por organismos internacionales
por haber reducido considerablemente los índices de pobreza y desigualdad en su país. El 10 de febrero de 2016, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas lo nombró presidente del año. Al recibir este premio expresó: "No es tiempo de silencios, hay que alzar la voz, salir a las calles a ejercer y exigir por los derechos de las y los ecuatorianos, derechos conquistados en estos 10 años de gobierno, porque aún nos queda por tener más presidentes mejores del mundo en Latinoamérica". Finalmente, evocamos una de sus frases que más representan el contexto político en la región. En América Latina, lo que algunos no pueden lograr en las urnas, tratan de hacerlo mediante la persecución judicial. A continuación, y a modo de bienvenida y obsequio de nuestra universidad al doctor Correa, al ministro Trotta y al secretario Persic, el reconocido cantautor Julio Lacarra interpretará su obra Somos Ríos junto al tecladista Leo Bernstein. Buenos días. Un honor cantar para Rafael. Somos ríos. En el sur somos los brazos extendidos, sembradores de los pueblos más antiguos. Ni el despojo ni el dolor nos han vencido. Somos ríos sin fronteras ni color, hermano mío. Más parientes de la luz que del olvido, la memoria de este sol, padre amerindio. Somos ríos, somos ríos, el abrazo más austral, la cementera. Un misterio luminoso en nuestras venas nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. La ira, 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 la ira. Como los ríos somos. Y es América la piel que atravesamos. Como los ríos somos. Nuestro gesto, nuestro idioma no ha cambiado. Somos ríos, nuestros sueños jamás serán traicionados. Somos ríos. Somos ríos. Por el Ante y el Caribe, cielo y greda, hay un cauce torrencial, un santo y seña, el destino de la América alfarera. Somos ríos, somos ríos, el abrazo más austral, la cementera, un misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos. Gracias, Rafael. Gracias.
Muchas gracias, Julio Lacarra y Leo Bernstein. Los despedimos con otro fuerte aplauso. Y a continuación, el rector Villanueva hará entrega de una placa conmemorativa de profesor honorario de la UNAJ al doctor Correa. Dará sus palabras de bienvenida a nuestro rector, licenciado Ernesto Villanueva. Bueno, con este andamos mejor. Bueno, buenos días de nuevo a todas las presentes y a todos los presentes. La verdad que es un día muy especial para nuestra universidad. Pero les cuento un poco la historia del reconocimiento que hoy le estamos haciendo a nuestro amigo Rafael Correa. Hace muy pocos días descubrimos que iba a estar presente en la asunción de Alberto y Cristina. Y la verdad que en el seno de nuestra universidad existe una admiración muy grande por él. Bueno, aquí se puede ver esa admiración. Y por ende impulsamos en el seno del Consejo Superior una resolución declarándolo profesor honorario. Y se nos ocurrió, además, invitar unas pocas semanas antes de esa resolución, aquí mismo, un amigo nuestro había mostrado un documental, una película, sobre la realidad pasada, actual y las posibilidades futuras de América Latina. Así que invitamos a ese amigo. Bueno, ese amigo resulta que hoy es el ministro de Educación de la Nación. Pero... En la invitación no pusimos ministro ni nada por el estilo porque no lo era. Y por supuesto también lo queríamos invitar muy especialmente a Jimmy Persic, que era el presidente del SIN. Bueno, ahora va a dejar de ser el presidente del SIN y va a ser el secretario de Política Universitaria. O ya es, no sé. Así que tenemos esta mesa que nos emociona mucho y para agregar emoción a la cuestión es que en los próximos días nos vamos a quedar, con licencia espero y no con renuncia, sin nuestro vicerrector, que lo tenemos ahí adelante. No, nos quedamos sin vicerrector no porque se haya peleado, sino porque va como viceministro de Salud. La verdad que Arnaldo se lo merece. Arnaldo ha trabajado muchísimo acá en la universidad, todos lo sabemos, y antes armando el hospital, que tanto prestigio tiene y que me parece que él va a ayudar desde el ministerio a reflotarlo también. Así que ese es un pedido que... Pero este es un acto, en realidad, de homenaje a Rafael. La admiración nuestra, ¿de dónde deriva? Es muy sencillo. Yo creo que deriva de un doble aspecto. Por un lado, ha tenido una trayectoria académica importante. Economista, con varios textos, con muchas reflexiones desde el punto de vista de la economía en relación al presente, al fracaso de programas neoliberales, ¿le suena eso? De programas neoliberales en el pasado y las perspectivas para América Latina. Pero sobre todo nuestra admiración por Rafael deriva de su compromiso. Compromiso social en su juventud,
Incluso he leído por ahí que ha trabajado en planes de alfabetización, siendo joven. Y su compromiso social y político para con Ecuador y la proyección hacia la patria grande. Todos los que estamos aquí presentes creo que estamos de acuerdo en que no va a haber mucho futuro para nuestras respectivas naciones si no hay un proceso de integración de las mismas. Ese proceso de integración que soñaron San Martín, que soñó Bolívar, que lo quiso llevar adelante, es una tarea inconclusa de nuestra patria grande. Nos unen muchísimas cosas entre nuestros países y, como en todos lados, los imperios, en este caso un imperio, trata de dividirnos. Y como ha sido en el siglo XIX, como ha sido en el siglo XX, es ahora, esa división proviene en general de agentes locales, que prefieren en general que su capital no sea ni Quito, ni Bogotá, ni Buenos Aires, que su capital sea Miami. Y esos agentes son los que tienen a su cargo esa división de nuestros países. Para colmo, últimamente, en los últimos años, se ha desarrollado esto que Cristina llamaba lofer, que es una... casi se, habría que escribir algún texto, porque hoy Rafael nos contaba algunas anécdotas que parecía había que tachar Ecuador y poner la palabra Argentina, y era exactamente lo mismo. El mismo tipo de persecución, la relación entre medios y algunos jueces penales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso se le agrega, ese lofer, se le agrega en estos tiempos el hecho de querer utilizar diferencias raciales o diferencias religiosas también para dividirnos. Se importa la estrategia utilizada en países árabes, en países del norte de África, para dividirnos a nosotros como patria grande e incluso como cada una de las patrias. Lo hemos estado viviendo al principio del gobierno del presidente Macri con la idea de la guerra contra los mapuches, recordarán todos, y tenemos numerosísimos ejemplos de eso. Yo creo que en ese sentido el compromiso que ha tenido Rafael para con su patria, para con la patria grande, es un ejemplo para todos nosotros. Un hombre que ha sabido en todo momento relacionar el presente de esta América Latina sufriente, convulsionada, con el futuro que pretendemos, con una política que trata de aunar permanentemente esfuerzos entre todos nosotros. De ahí este título de profesor honorario, que simplemente en parte es un homenaje a Rafael, pero en parte es un homenaje a nosotros mismos. La verdad, querido Rafael, nuestra universidad, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que tiene el nombre de ese ser tan querido como fue don Arturo, nos sentimos muy, muy honrados por designarte profesor honorario. Nada más. Muchas gracias. Y le damos la palabra al señor ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás Trotta. Bueno, amigos, amigas, compañeras, compañeros, creo que uno no podría imaginar un mejor evento como primer evento público como ministro de Educación de nuestro país que estar en una universidad nacional que sintetiza el proceso de cambio que vivió la Argentina, pero que también sintetiza esta nueva etapa que es una nueva oportunidad, no para los argentinos, sino también para todos los latinoamericanos. En un momento de oscuridad, en un momento donde vemos que la democracia es hackeada, no ya por estos aspectos de la ruptura democrática del siglo XXI, el lawfare que mencionaba Ernesto, sino inclusive con los quiebres institucionales más tradicionales, como ha ocurrido en Bolivia. Hay una chispa de esperanza que se enciende en Argentina. Y la esperanza que sentimos
codo a codo, cada uno de los que estamos aquí, la debemos traducir en una construcción política que permita que transitemos este nuevo tiempo, que desde Argentina podamos empezar a consolidar aquellos tiempos de transformación, de recuperación del tiempo perdido que vivió nuestro continente con el inicio del nuevo siglo. Y Rafael sintetiza eso. Rafael es uno de los mejores de nosotros y de nosotras. Lo que él logró con un colectivo de mujeres y de hombres en ese proceso que permitió transformar de raíz su país, de construir igualdad donde había exclusión y había olvido. Y en ese proceso de cambio que vivió Bolivia, que también quieren detener, allí quebrando la democracia, en Ecuador a partir de una lisa y llana traición. Pero ahí está el pueblo ecuatoriano, ahí está Rafael resistiendo, imaginando nuevas alternativas para recuperar el camino del desarrollo con equidad. Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, somos todos parte de una América Latina en disputa. Somos todos parte de una esperanza colectiva que debemos emanarnos. Decían, somos río, yo creo que todos somos hermanos, todos somos latinoamericanos y latinoamericanas, y creo que el mensaje que nos trae Rafael hoy a la Argentina, acompañando a la Asunción de Alberto, de Cristina, es un mensaje que las luchas son permanentes, pero que el futuro, ante todo, es nuestro. El futuro es de aquellos que creen que se pueden construir mejores realidades, que se puede transitar un camino con desarrollo, con justicia social. Y la verdad, Rafael, vos sos un amigo de la Argentina y vos sos una referencia de todos los latinoamericanos. Agradecer también a mi amigo Ernesto Villanueva la posibilidad de celebrar este primer encuentro en esta universidad que tanto nos emociona, en esta universidad que es síntesis de la movilidad social, del ingreso de trabajadores a la universidad, de ingreso de los sectores populares a la universidad, de cambio profundo, de una Argentina que resistió 4 años, de una Argentina que se animó a soñar y de una Argentina que empieza a transitar una nueva etapa, con esfuerzo, con compromiso, pero vamos a hacer posible los sueños porque todos compartimos que poniendo el corazón es posible transformar la realidad. Y para terminar, quiero también reconocer aquí a un compañero, a Carlos Kunkel, un compañero de lucha de tanto tiempo, de tantos años, que también tuvo tanto que ver con la creación de esta universidad. Carlos, en cada egresado de esta universidad está el testimonio de tu compromiso con la lucha social y la construcción de la igualdad. Rafael, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Y ahora sí, invitamos al doctor Correa a que comience su exposición. Gracias, Neto. No saben lo emocionado que me siento, sinceramente, no es para que digan, ah, además de un tipo listo, qué humilde que es, pero creo que han exagerado un poco en todos los halagos que me han otorgado, pero bueno, eso aumenta mi responsabilidad para seguir tratando, luchando, buscando soluciones, contribuyendo en lo que humildemente podamos. La alegría es doble, triple, no solo por el inmerecido homenaje, sino también por ver a queridos amigos, ¿no?, con los cuales luchamos durante largas jornadas, caminos, como Jorge. Saber que aquí hay amigos de ese queridísimo amigo, primer secretario de UNASUR, ese inmenso latinoamericano Néstor Kirchner. También me emociona mucho, Carlos. Y le decía que es triple la alegría. Porque no sé si conozcan que antes de meterme en este lío de política, siempre fui académico. Yo
Toda mi vida fui profesor universitario hasta que me llamaron al Ministerio de Economía y el resto ya es historia. Entonces siempre volver a la academia me renueva el alma. Y ver jóvenes, ver estudiantes y más aún ver sectores populares en la universidad. Como decía Nico, eso es realmente un cambio de época, significa mucho esa movilidad social. Queridos jóvenes, o los no tan jóvenes, nunca es tarde para estudiar. Lo importante es que no solo estén ahí preparándose para ocupar un puesto en la sociedad, sino para transformarla, porque todavía tenemos una sociedad muy injusta. Un inmenso abrazo a Ernesto, rector de esta universidad que lleva un nombre de ese intelectual, político. No es porque esté aquí, ¿eh? Pueden revisar algunos discursos míos, Mensajes a la Nación, donde he utilizado las frases de Arturo Aurechi, porque es un hombre extremadamente agudo. Querido rector del UNAG, Ernesto Villanueva. Querido Nicolás, qué honor me haces de estar aquí, tu primer evento público. Gracias por haberte dado tiempo, mucha suerte en esas nuevas responsabilidades que la patria te otorga. Querido Jaime, secretario de Políticas Universitarias, ¿se llaman? Políticas Universitarias. Nosotros también tenemos en la Secretaría de Educación Superior, decanos, profesores, invitados especiales, senadores, diputados, y sobre, compañeros del barrio, que también creo que hay concejales, todas y todos bienvenidos. Agradezco muchísimo esta deferencia a nombrarme profesor universitario y me han pedido que reflexione un poco sobre la América Latina en disputa, como ya lo mencionó Nicolás. Este es el título de un libro de CELAC, por si acaso, ¿no? CELAC es el Consejo Latinoamericano de Geopolítica, es una ONG, yo formo parte del directorio y hace un par de años publicamos este libro titulado América Latina en Disputa. Y la base de mi intervención es un artículo que escribí hace algunos meses para Le Monde Diplomatique, El Mundo Diplomático, un periódico francés, pero también con una inmensa contribución de una publicación que aún es inédita, se llama Ecuador Insurrecto, Lucha de Clases y la Dialéctica entre la Materialidad y la Subjetividad, de un querido amigo, para mí uno de los jóvenes más brillantes de América Latina, fue justo mi secretario de Educación Superior, René Ramírez, hoy también medio asilado en México, ¿no?, con 40 procesos en su contra, y su esposa, que es una politóloga argentina de la UBA, Analía Mintegiaga. Quiero decirles que, bueno, no es el tema de la intervención, pero o sea, ellos saben que lo que es mío es de ellos y yo, por supuesto que hablé para utilizar sus datos en esta presentación y sus textos, pero por ejemplo una cosa más cuestionable es la privatización del conocimiento. El conocimiento no se consume, se acumula. Si yo como una manzana, ustedes no la pueden comer. Pero si yo tengo una idea y te la transmito, ya tenemos dos ideas. Cada uno, dos personas con una idea, ¿sí me explico? Un software, si ustedes lo utilizan, yo lo puedo seguir utilizando. El conocimiento, ese nuevo capital, el capital fundamental para el desarrollo del siglo XXI, mientras más personas lo utilicen, se acumula, no es que se desgasta. Eso se llama no rivalidad en el consumo, técnicamente hablando. Por eso es un absurdo la privatización del conocimiento, una de las cosas contra las que luchamos desde Ecuador. Y se necesita una nueva gestión del conocimiento. Entonces, cualquiera que quiera utilizar mis ideas, no se preocupen, ahí los libros los pueden copiar también, lo importante es que lo lean, ¿okay? Bueno, queridas amigas, amigos, realmente déjenme empezar con una reflexión de Arturo Aurechi, que me gusta mucho. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Nunca lo olvidemos. Esta es la revolución. Pese a los momentos duros, la vamos a hacer con alegría, con canciones, con arte. ¿Y qué ambiente de alegría se vive en estos momentos en nuestra querida Argentina? Queridas compañeras, queridos compañeros, después de la larga y triste noche neoliberal de los 90, que quebró naciones enteras como Ecuador, y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela, los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse como castillos de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América gobiernos populares y adscritos al progresismo y al socialismo del buen vivir. En su apogeo, en el 2009,
De 10 países latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda. Además, en Centroamérica y el Caribe, estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala con Álvaro Colón o Paraguay con Fernando Lugo, era la primera vez en historia que la izquierda llegaba al poder, en el último caso rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo. En mayo de 2008 nace UNASUR, Unión de Naciones del Sur, y en febrero de 2010 se crea CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con 33 miembros en CELAC. De los 20 países latinos de CELAC, porque tenemos países no latinos, y esa es una cosa que debemos reflexionar, algunas veces pensamos que la cercanía geográfica da coincidencia de visiones, y es muy poco lo que tenemos en común un país andino, como Ecuador o Bolivia, con un país caribeño cuyo jefe de Estado todavía es la reina de Inglaterra, por si acaso. Entonces, esas son las cosas que debemos reflexionar. Pero en todo caso, aquí en Sudamérica, UNASUR, ¿saben cuántos idiomas oficiales tenía? ¿Cuántos creen que, idiomas oficiales creen que tenía UNASUR? 4. Español, portugués, inglés por Guyana y neerlandés por Surinam. Entonces, como está en el mismo continente, son parte de UNASUR, pero hay que ver la coincidencia de visiones, ¿no? Porque si es por cercanía geográfica, también tienen que hacer unión Alaska y Siberia, ¿no? Bueno, de los 20 países latinos de CELAC, 14 tenían gobiernos de izquierda, es decir, el 70%. Si viene un ratito, amable. La primera parte del siglo XXI, sin duda, fueron años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo. Mientras Europa estaba en crisis, Estados Unidos en recesión, América Latina crecía, disminuyendo pobreza, disminuyendo desigualdad. Todo en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero. Por supuesto, ayudó mucho la favorable coyuntura económica mundial. Las materias primas que exporta especialmente Sudamérica tuvieron altos precios durante algunos años, especialmente del 2011 al 2014. Pero la gran diferencia, no siempre tuvimos altos precios. En el 2009 se desplomó el precio del petróleo. Latinoamérica decreció, Ecuador siguió creciendo. Y después del 2014 se volvieron a desplomar. Pero 2011-2014 sí, alcanzaron casi $100 el precio del barril, que tampoco es el más alto de la historia, por si acaso. $40 a principios de los 80, tráiganlo a valor presente y es más que los $100. Hay mucho mito en eso de que todo fue suerte. Pero tuvimos altos precios de petróleo y en general de los commodities del 2011 al 2014. Pero la gran diferencia es que por fin esa riqueza fue invertida en el buen vivir de nuestros pueblos. No sé si se puede poner la primera diapositiva, por favor. Esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice, por ejemplo, Boston Consulting Group, que es la principal consultora mundial de estrategia norteamericana, no es precisamente correísta, ¿no? Que hizo un estudio de los países exportadores de petróleo y de lejos, Ecuador, esto es 2013, Ecuador es el que mejor había aprovechado el boom petrolero para mejorar el bienestar de su gente, el riqueza y bienestar, y acá crecimiento y bienestar. No todo crecimiento a bienestar, ¿eh? Ustedes pueden tener crecimiento aumentando pobreza, crecimiento extrayendo recursos naturales que se los llevan las transnacionales y no queda nada en el país, no hay empleo, etc. Entonces, de lejos Ecuador fue a un outsider en esa muestra. Muchos estudios demuestran que el alto precio de commodities no alcanza a explicar el éxito y prosperidad vividos. Les enfatizo esto porque hay que tener información, ¿no? Porque como no pueden negar los logros del kirchnerismo, del chavismo, de Evo Morales, de la Revolución Ciudadana, dicen, no, pero fue suerte, como nunca tuvieron ingresos. No es cierto, esto no alcanza. Sí, algunos años tuvimos suerte, pero no alcanza a explicar el incremento del bienestar, los cambios históricos que se dieron en América Latina. Por ejemplo, en Ecuador, también se triplicó, no es que aumentó solamente el ingreso petrolero, que además renegociamos los contratos si no se lo hubieran llevado las transnacionales. Cuando llegó el gobierno, de cada 100 barriles que producían las transnacionales, 80 quedaban para costos de producción, pero para utilidades también, y solo 20 iban al Estado.
esa relación con la negociación de los contratos se revirtió y aprovechamos muchísimo entonces el boom petrolero, ni lo pensábamos en ese momento, pero luego vino el boom y todo ese incremento de precios benefició al país. Pero también se triplicó la recaudación tributaria, el 90% reflejo de una mejor recaudación y lucha contra la evasión, y tan solo un 10% fruto de incremento de ciertos impuestos, sobre todo impuestos como el impuesto a la salida de divisa, para evitar ataques especulativos que pusieran en peligro la dolarización. Ustedes saben que, siguiendo el ejemplo argentino de la convertibilidad, en el 2001 eliminamos la moneda nacional y fuimos más lejos que Argentina, la reemplazamos con el dólar, ¿no? Convertibilidad y dolarización técnicamente son tipo de cambio fijo extremo. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Argentina. Con el mal manejo económico en Ecuador puede pasarnos lo mismo con la dolarización. Nunca en la historia ecuatoriana, desde el retorno a la democracia, 1979, se había conseguido a la vez reducción de pobreza, de indigencia, pobreza extrema, de desigualdad, de desempleo, incremento de la clase media y democratización de derechos sociales. América Latina vivió no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, que también modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Estados Unidos perdió control sobre la región. Por ello, por ejemplo, se rechazó el ALCA. Por ello, para los poderes fácticos y países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambios en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Aunque ya en el 2002 el gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado. Y revise, viene un golpe militar, ponen al presidente de la Federación de Cámaras y enseguida lo reconoce Estados Unidos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le llamaba a su excelencia, al canciller, el señor Chávez, a Chávez, ¿no? Dijeron que había renunciado, en verdad lo habían semisecuestrado, y el pueblo venezolano volcaba las calles, lo restituyó al poder. Pero tal vez lo que no saben es que mientras lo sacaban a Chávez, renunció Chávez, está el presidente legítimo, cuando el pueblo le devuelve a Chávez el poder, empezaron con caricaturas, dibujos animados en los canales de televisión, ¿no? Una de las cuestiones que tenemos que analizar seriamente en América Latina es la cuestión mediática, y me voy a referir a aquello en esta intervención. El gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar en abril del 2002 un fallido golpe de Estado, pero es realmente desde el 2008 cuando se intensifican intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010, Paraguay 2012 y ahora nuevamente Bolivia 2019. 5 intentos de desestabilización, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay, uno sangriento que todavía está en marcha, Bolivia, y todos contra gobiernos de izquierda. A partir del 2014 y aprovechando el cambio de ciclo económico, se derrumban los precios de los commodities especialmente, pero no únicamente, el precio del petróleo, pero también se derrumba el precio del oro, el precio del carbón, etc. Aprovechando ese cambio de ciclo económico, estos esfuerzos desarticulados de desestabilización se consolidaron y conforman una verdadera restauración conservadora, como la llamamos en ese momento, con coaliciones de derecha nunca vistas, apoyo internacional y abundancia de recursos que contrasta con la escasez de sus escrúpulos. Así empezó el acoso y boicot económico a Venezuela. Vino el golpe parlamentario en Brasil. Se perdieron las elecciones presidenciales en Argentina. Se dio la traición de Lenín Moreno en Ecuador y comenzó a utilizarse la judicialización de la política, el lawfare, como nos lo demuestran los casos de Dilma, de Lula en Brasil, de Cristina en Argentina y del vicepresidente Jorge Glass en Ecuador. Los esfuerzos para destruir cualquier intento de verdadera integración, como UNASUR, como CELAC, también son evidentes, incluso descarados. En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo quedan 3 gobiernos de corte progresista. Venezuela, Uruguay, donde el Frente Amplio perdió las elecciones contra la derecha y entregará el poder en marzo de 2020, y felizmente está ahora Argentina. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica
y que la sumieron en el atraso, desigualdad y su desarrollo, regresaron, pero con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas. Los ejes de la restauración conservadora, ¿no?, perfectamente articulada regionalmente, se fundamenta sobre todo en dos patas, si queremos llamarlo, dos ejes. El supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014, como ya les manifesté, debido a un entorno internacional adverso, desplome los precios de las commodities, toda la región, gobiernos de izquierda, derecha, Colombia, sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los dos últimos años, 2015-2016, con tasas de crecimiento del 1.2, menos 0.2 y menos 0.8 para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Los resultados son dispares entre países y sus regiones. América Central y el Caribe tienen diferentes ciclos económicos que América del Sur, no son exportadores de commodities, ¿no? Esto refleja la diferente estructura económica y diferentes políticas económicas aplicadas. Pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil fueron tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo, cuando Uruguay, con un gobierno de izquierda, era el país más desarrollado al sur del río Bravo, no es Chile, es Uruguay, ¿no? Ecuador en 10 años duplicó el tamaño de su economía y fue el campeón regional en disminución de desigualdad y pobreza. Y cuando Bolivia tenía, y aún tiene, lo van a destrozar, pero aún tiene, los mejores indicadores macroeconómicos del planeta. Argentina, con 4 años de gobierno neoliberal, va a decrecer 3% en el 2019. La inflación y las tasas de interés superan el 60%. Alberto, ¿saben qué lío se ha metido, no? Ok. El desempleo bordea el 11% y la pobreza subió 8%, lo que significa que 3.6 millones de argentinos se convirtieron en pobres tan solo en el último año. Pero a diferencia de Venezuela, tal vez el único país sudamericano con peores cifras, Argentina no tiene ningún bloqueo. Venezuela está en guerra. No son sanciones, es una agresión lo que está sufriendo. Por el contrario, Argentina, me refiero al gobierno de Macri, tuvo toda la ayuda del Fondo Monetario Internacional, cuya cartera se concentra el 60% solo en Argentina, algo que por primera vez en historia se ha visto. Y de hecho, Argentina tiene poder de negociación, ¿eh? Porque si decide ciertas cosas, el problema es para el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en Ecuador, las políticas heterodoxas demostraron ser más eficientes tanto en época de expansión como en época de recesión. Entre el 2007 y el 2017, Ecuador más que duplicó el tamaño de su economía. Su crecimiento económico fue mayor que el promedio de la región, y con dólar, con tipo de cambio fijo extremo, eso no es sencillo, y fue el país que más aumentó en la región el ingreso de los pobres y también el país que más disminuyó la brecha entre ricos y pobres. ¿Cuánto tiene el más rico? ¿Cuánto tiene el más pobre? Logrando que 2 millones de personas salieran de la pobreza. Esto es una reducción de 12.5%. Si podemos poner las siguientes diapositivas, por favor. Esta es la tasa de crecimiento de Ecuador. Este es el crecimiento nominal de la economía. Miren que empezamos más o menos con 46 mil millones de dólares en 2006. Acabamos con, bueno, acá acabamos con casi 100 mil millones de dólares. Y la tasa de crecimiento, solo tuvimos un año negativo, porque aquí hasta ocurrió un terremoto en Ecuador, 1.2 el 2016, tuvimos precio del petróleo menos de $20 el barril, tuvimos que pagar 1.100 millones de dólares a Chevron y Occidental por esos tratados de protección recíproca de inversiones que son un atentado a nuestra soberanía, nos ganaron juicios internacionales, una serie de factores externos, pero enseguida nos recuperamos, ¿no? Y en promedio crecimos más que la región. Sigamos. Aquí está el crecimiento de la región. Fíjense cómo en el 2009 decrece en promedio América Latina, Ecuador sigue creciendo, poco, pero seguimos creciendo, ¿no? Y es en el 2016 el único año de crecimiento negativo. Claro, 2015 tuvimos un bajísimo crecimiento porque ya vino todo el cambio en el entorno internacional. Y en promedio crecimos más que América Latina. Aquí está el promedio, ¿no? Ecuador 3.4, América Latina 2.5. Sigamos. Esto es muy importante. Esto es economía política. Los poderes, o sea, la economía no es un vacío de fuerzas.
un gran economista, John Kenneth Galbraith, decía, y si hay estudiantes de economía, el economista que hace abstracción del poder es un perfecto inútil. La economía se creó como economía política. En el camino se olvidaron de política y ahora nos creemos científicos de ciencias exactas, ¿no? Físicos. Cuando la economía es más cercana a la medicina, una ciencia inexacta, hay que analizar paciente por paciente, su historia. No puede haber la misma medicina para toda enfermedad, para todo paciente. Entonces, esta es, en la época neoliberal, me refiero a 1996-2006, hasta antes de mi gobierno, crecimos. En 10 años tienen que crecer algo, si no es muy grave. Pero un crecimiento pro rico. Esto es cómo crecía el ingreso en cada decil de la población. Decil significa, para los compañeros que no manejan estos términos técnicos, yo divido la población en segmentos de 10%, 10%, 10%, empezando del 10% más pobre al 10% más rico. En la época neoliberal, 10% más pobre, 10 años, aumentó su ingreso 20%. ¿Ya? Pero el 10% más rico lo aumentó 112%. Con la Revolución Ciudadana crecimos más y fue exactamente al revés. Todos ganaron. El 10% más rico aumentó su ingreso 40%, pero el 10% más pobre lo aumentó en 112%, más que duplicó su ingreso. Esto es economía política. Esto demuestra para quién se gobierna. Se gobierna para todos, pero que nadie se equivoque. Nosotros gobernamos sobre todo para los más pobres. Ponme la siguiente, por favor. Esto es otra forma de ver los poderes que manejan una economía. Es que, ¿cómo se asignan los recursos sociales? ¿Quién gana, quién pierde? Demuestra quién tiene el poder, ¿no? Esta es la distribución del producto, que también le podemos llamar ingreso, lo que recibe la nación por su producción, entre dos factores de producción. No me gusta esta palabra, y aquí hay sacerdotes muy comprometidos con la causa popular. Ellos conocen la obra en Exercen de Juan Pablo II. El ser humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Entonces no me gusta esto de factores de producción. Pero bueno, es el término utilizado. Dos recursos productivos. Capital, la remuneración del capital, utilidades, intereses, alquileres y trabajo, básicamente el salario, ¿no? Al inicio de nuestro gobierno, la mayor parte del pastel se la llevaba el capital. 36% y el trabajo 32%. Esto no suma 100 porque es lo que se llama ingreso mixto. El profesional independiente, el vendedor autónomo, ¿qué es? Capital o trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los asalariados, ¿ya? Por eso no suma 100. Esto en países desarrollados es mucho, esto es casi el 100%. ¿No? Ese es un fenómeno de los países subdesarrollados, ahí está el sector informal, etc. Bueno, pero fíjense cómo con nuestro gobierno, ¿no?, se reduce la participación del capital. ¿Eso significa qué cosa? Que los bancos ganan menos, ganan, pero ganan menos. No es que ganan en función de la gente. Las utilidades son razonables, pero no es que mientras la gente, mientras se pagan salarios de miseria, no saben qué hacer con tanta plata los dueños de las empresas y distorsiones de esta forma. Y siempre aumenta la participación del trabajo. Por supuesto, falta mucho. En un país desarrollado, vean Suecia, ¿ya?, esto es 80% y esto es 20% nada más. Pero es un buen indicador de cómo cambiaron las fuerzas, o sea, quién gobernaba, cómo la relación de poderes había cambiado en Ecuador. Sigamos. Y obviamente, si tienen mayor crecimiento de los ingresos de los más pobres, si hay mayor parte del producto del pastel que va a la clase trabajadora y no al capital, necesariamente esto reduce la desigualdad, en este caso medida por el coeficiente de Gini. Esto es un poco técnico, pero el coeficiente de Gini es la principal medida de desigualdad. Más cercano a 1 significa desigualdad perfecta. Para graficarlo, si tienen 100 panes y 100 personas, y una persona se come 100 panes y los 99 restantes no comen nada, esto va a ser 1, desigualdad extrema. Si cada persona se come un pan, hay 100 panes y cada persona, y las 100 personas, cada una tiene un pan, hay distribución perfecta, esto sería 0. Nadie tiene distribución perfecta. Por los países más desarrollados, no Estados Unidos. Estados Unidos es el país desarrollado tal vez con peor distribución del ingreso, con Singapur probablemente. Pero países escandinavos, por ejemplo, esto será en 0.25. Esto es muy difícil de reducir. Estos son problemas estructurales, ¿no? Salarios de miseria, exceso de utilidades, alquileres muy altos, cobro de servicios bancarios por cualquier cosa que aumenta la utilidad de los bancos, una serie de cosas. Estamos por encima de Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Eso no debería dejarnos dormir a nosotros. Somos el continente más cristiano, queridos padres, y el más desigual. ¿Cómo me explican eso?
cuando el signo tal vez más recurrente en el Evangelio es compartir el pan, ¿no? Lo último que hace Jesús antes, perdón, yo soy medio curuchupa también, lo último que hace Jesús ante la pasión es compartir el pan con sus amigos. Los peregrinos de Maús lo reconocen al compartir el pan. Nos llamamos el continente más cristiano del mundo y lo que menos hacemos es compartir el pan, se concentra el pan. Somos el continente más desigual del planeta. Por eso mi teoría es que el problema no es la ausencia de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros, ¿no? Bueno, en todo caso, esto era en América Latina, más o menos 0,52. Estamos por encima del promedio. Ahora somos de los tres países menos inequitativos, porque no podemos hablar de equidad todavía en América Latina, menos equitativos de América del Sur. Sigamos. Aquí está cómo se reduce la pobreza. Hay varias formas de medir la pobreza. Esta es una manera bastante importante, consumo, ¿no? Y, bueno, aquí tuvimos una grave crisis, pero fíjense que en el 2006 prácticamente teníamos los mismos niveles de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Esto es lo que ni siquiera tienen garantía para reproducir la vida, para comer bien. Por primera vez en historia con nosotros, la pobreza extrema está en menos de 2 dígitos. Esto está subiendo en estos momentos en Ecuador. Y la pobreza en general se ubicó en 26%. Y como habíamos visto, una diferencia de unos 12 puntos, 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Sigamos. Entonces, Ecuador, este es un cuadro, lastimosamente no se ve muy bien, pero mientras más extremo significa, perdón, en este eje es negativo, significa que fue el país que más redujo pobreza en América Latina. Claro, también significa que fue de los que más se benefició, por lo que se llama técnicamente términos de intercambio, los precios de las materias primas, pero lo que les decía, se utilizó con un fin correcto, disminuir pobreza, y fuimos el que más redujo pobreza. Sigamos. Y los efectos, esto es un poquito aparte, pero porque quieren desmerecer todo esto, no es por mí, esto es labor de un colectivo, gente muy comprometida, pero los cambios fueron históricos. Ecuador tenía de las peores carreteras del continente. Hoy estamos en segundo lugar, solo superados por Chile. Tengo mejores carreteras que Argentina, por si acaso, que es un país bastante más rico que nosotros. Este es el Foro Económico Mundial, que no es precisamente correísta, por si acaso, ¿no? Ok, sigamos. Estamos en segundo lugar, ponme el anterior. Segundo lugar a nivel latinoamericano y 29 a nivel mundial, que no me lo creo. La energía, sin energía no hay desarrollo. Teníamos 44% de producción hidroeléctrica, que es renovable, amigable. Esto ya está desactualizado, esto está en 92%. Importábamos energía de Colombia, Perú, ahora exportamos energía. Y esto también significa responsabilidad ambiental, ¿no? Porque es energía, les insisto, de origen hídrico, renovable. Digamos, represas hidroeléctricas. Esto es profundización de Internet. Estamos en el top de América Latina, superando a Argentina, que es un país de ingreso per cápita más alto que el nuestro, bastante más alto. Aquí hay inversión privada, pero también inversión pública. Colegios con banda ancha, no teníamos ni uno, tenemos 6.000, creo. Infocentro en cada parroquia, que es la división político-administrativa más pequeña. Cada parroquia tiene, las 880 parroquias tienen un infocentro, etcétera, ¿no? Sigamos. Y esto es muy importante, esto a mí me llena de orgullo, porque no estábamos entre los peores de América Latina en cuanto a seguridad, pero tampoco entre los mejores. Hoy somos el segundo país, o éramos el segundo país del 2016, con mayor seguridad medido por tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Y esto significa una serie de inversiones detrás. Por ejemplo, el único sistema de seguridad integrado de toda América Latina. Ustedes tienen en Buenos Aires el EQ911, no sé cómo le llaman aquí, 911, el único número para llamar ambulancia, todo, pero no lo tienen en todo el territorio. Nosotros tenemos en Amazonía, en las Islas Galápagos, en todos lados. El único de toda América Latina. Y todo eso ayuda pues, a bajar la seguridad, además de muchas otras inversiones. Entonces, es indudable lo que cambió Ecuador. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que para la gente común, poco importan los análisis económicos de que se cayó el precio del petróleo, de que esto aquí. Cuando hay una recesión, así sea por factores externos, ellos solo sienten que sus negocios venden menos, que es más difícil para sus hijos encontrar trabajo y que ya no se incrementan sus ingresos al ritmo de antes. Aquí también hay problemas culturales, y lo ha dicho Cristina, y tiene toda la razón. Algunas veces la vida del político es como la del médico, ¿no? Cuando se salva el paciente es gracias a Dios y cuando se muere es culpa del médico, ¿no? Ya. Cuando le va bien a la gente es gracias a su esfuerzo, ¿no? Y cuando le va mal, culpa del Estado, del gobierno. No se dejen engañar, así nos desmovilizan. Para que les vaya bien a ustedes, les tiene que ir bien al resto normalmente. Y para ello debe haber buenas políticas económicas. Entonces, claro, siempre depende de nuestro esfuerzo. Pero puede haber mucho esfuerzo y no mejorar.
Entonces quiere decir que hay buenas políticas económicas y estamos mejorando, no se deben engañar, que no. Me fue bien, es por mi esfuerzo, entonces voto el neoliberalismo porque me va a privilegiar el individualismo. Bueno, creo que hemos aprendido algo en estos últimos 4 años, ¿verdad? Ok. Pero esto lo explota muy bien una prensa especialista, no en informar, sino en manipular. Una recesión continental la asocian a las políticas económicas, no a las estructuras de nuestras economías. Y teníamos problemas con gobiernos de izquierda y de derecha. Pero obviamente para la derecha sí era culpa de factores externos, para la izquierda porque éramos todos brutos, ¿no? Entonces, porque eran el fracaso de las políticas progresistas. O en otros casos pretenden hacer creer que en pocos años se podían cambiar esas estructuras. Entonces dicen, no, pero la culpa es suya porque dependió del petróleo. ¿Quién les ha dicho que en 10 años se puede cambiar eso? ¿No? La diversificación productiva, la industrialización, se toma 30, 40 años, como nos demuestran los países recientemente industrializados, Corea, Singapur, etc. Y como no logramos, en 10 años, 14 años, 6 años, lo que fuere, cambiar esas estructuras económicas, supuestamente es muestra del fracaso de la izquierda, del fracaso del progresismo. Mientras que a los gobiernos de derecha se les criticaba no haber hecho nada, a los gobiernos de izquierda se nos critica por no haber hecho todo. Tenemos en estos momentos un ejemplo, aquí tengo compañeros que vienen de Ecuador. Nosotros construimos 9.000 kilómetros de carretera. Nos están sacando todo el día en el periódico, una carretera será unos 200 kilómetros que no pudimos ampliar. Y ahí está, Correa hizo todo mal. O sea, si vieron el ranking de infraestructura vial, ¿no? Estamos segundos en América Latina, pero ahí está la que faltó. Eso es manipulación, ¿no? Ah, no, pero están diciendo la verdad, pero no están diciendo toda la verdad. Si yo les presento todos los goles que se ha fallado Messi, lo hago pasar como el peor jugador de la historia. Lo estoy engañando. Ah, no, pero estoy diciendo la verdad. Pero no estoy diciendo toda la verdad. Explíquenle eso a los periodistas, por favor. ¿Okay? Entonces, el primer eje de ataque al progresismo es el eje económico. Que fuimos un fracaso. Después de, miren, los impresionantes logros económicos, estructurales, sociales y estructurales, ¿no? El cambio de la matriz energética, etc. Por primera vez, Ecuador se convierte en exportador de servicios energéticos. Pero estoy hablando por Argentina, donde también hubo grandes logros. Por Venezuela, que era Venezuela antes de Chávez. Bolivia, lo que ha hecho Evo Morales es increíble. A él le tienen que dar el título de doctor honorario de la universidad, porque yo estudié universidad, con todo respeto. Pero él tiene bachillerato. O sea, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde sacó tanta inteligencia para hacer lo que ha hecho en Bolivia? Lo ha hecho mucho mejor que cualquier economista. El segundo eje de la nueva estrategia contra los gobiernos progresistas es el moral. El tema de la corrupción se ha convertido en una eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que le imputaban. En Ecuador se siguió un libreto parecido con el vicepresidente de la República. Nos robaron la vicepresidencia, el vicepresidente era un hombre leal, había sido vicepresidente, fue reelecto con el actual presidente. Como era un estorbo, lo metieron preso. Le dictaron prisión preventiva y lo obligaron a abandonar la vicepresidencia. En esta estrategia de lawfare, ya es conocida esta palabra, hace 2 años la gente no la entendía, se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. O sea, cuando ustedes tienen 10 años en el gobierno, 14 años como Evo, 16 años como el Partido de los Trabajadores, 19 años como el chavismo en Venezuela, acá cuando tenían 12 años, por supuesto que habrá algún caso de corrupción. Pero nos hacen creer que antes no había corrupción, que es con el gobierno que hubo corrupción y que es general, y que la culpa siempre es el presidente. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso es imposible. Hasta el Papa Francisco dijo que encontró corrupción en el Vaticano. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. En el caso ecuatoriano, jamás la hemos tolerado, compañero. Y de hecho, erradicamos gran parte de la corrupción. Ya vamos a ver cuál es la corrupción que queda y la doble moral que existe. Entonces, buscan un caso, una acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego viene un bombardeo mediático que aniquile el apoyo que pueda tener la víctima escogida. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente, que ya no buscan la verdad, sino tan solo razones para condenar, porque se mueren de miedo del linchamiento mediático y porque la sentencia ya fue establecida por los medios de comunicación
y la opinión pública, entre comillas. Y son, los medios son capaces de lograr que hasta la gente más noble aplauda la peor canallada. Nos hablan de falta de control. Está bien, Correa, usted no le hemos revisado movimientos migratorios, movimientos financieros, sus 4 cuentas email que usó en la presidencia, su computadora, su iPhone, no hemos encontrado nada. Está bien, usted no llevó, pero dejó llevar. ¿Okay? Nos hablan de falta de controles. Eso también es ser corrupto, es la corrupción pasiva. Robar o dejar robar, ¿no? Y nos hablan de falta de controles, de permisividad, de sistemas de corrupción. ¿Qué control permite detectar una coima? ¿Se usa coima aquí? En una cuenta secreta en Andorra o en cualquier otro paraíso fiscal. Dígamelo para aplicarlo. Y ahí sí reconocer mi culpa si no pude detectar esa cuenta secreta y esa coima. En Ecuador, los controles son tan fuertes que se tienen que declarar el origen de depósitos de más de $10,000. Pero en paraísos fiscales se puede depositar millones sin que nadie informe nada. Entonces, ¿queremos luchar contra la corrupción? Eliminemos pues los paraísos fiscales y veamos quién es quién, compañero. ¿Okay? Y por supuesto, el encuadre, gracias. El encuadre comunicacional es que la corrupción se da por culpa del Estado. Que lo público, a diferencia de lo privado, es la fuente de los problemas. O sea, siempre hay dos partes, ¿no? En una coima, el que da y el que recibe. Pero no, es solo culpa del Estado. La realidad es que, como en el caso Odebrecht, el caso de corrupción más rentabilizado políticamente en la historia de América Latina, empresa constructora brasileña, que hasta hace unos años era la mejor de América Latina, que creó toda una estructura de corrupción en 12 países, la corrupción, como en ese caso, en gran medida es promovida por el sector privado. En países como Alemania, eran tan descarados, hasta hace unos años, que las empresas podían deducir de impuestos los gastos por pagos ilícitos en los países en vías de desarrollo. Esa es la realidad. Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción. Cabe indicar que Ecuador es el primer país del mundo en aprobar mediante consulta popular una ley que impida a los funcionarios públicos tener operaciones de cualquier índole en paraísos fiscales. Esa ley no se está cumpliendo en este momento y hasta el propio vicepresidente ilegítimamente nombrado tiene cuentas en paraísos fiscales. Esto convierte, en el caso ecuatoriano, en delito el uso de estas guaridas, pero las guaridas siguen existiendo. En resumen, compañeros, se buscó perversamente destruir no solo el modelo, la economía es un fracaso, sino también los logros alcanzados por el progresismo sobre la base de amplificar y generalizar. O sea, como no pueden negar las carreteras, pero hubo sobreprecio. Como no pueden negar las escuelas, sí, pero aquí recibieron coima. Entonces, tratan de delegitimar los logros y obviamente el modelo. Sobre la base de amplificar y generalizar problemas prácticamente ineludibles en el ejercicio del poder. En el caso ecuatoriano, para concretar un poco, desde que Lenín Moreno asumió la presidencia de la República, a pesar de haber ganado con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, empezó a revertir todos los avances logrados en la última década e implementó una agenda en favor de los grupos que tradicionalmente han dominado el país. La estrategia utilizada para semejante destrucción fue extrañamente concretar un gran e inclusivo diálogo nacional, justamente para mostrar diferencias con la gestión saliente, lo que le hicieron a Cristina también, caracterizada por algunos sectores como destino confrontacional, agresivo, jerárquico, y bajo una agenda programática que había polarizado a la sociedad. Nosotros polarizamos a la sociedad a raíz de proyectos redistributivos, probablemente excesivamente radicales a favor de los sectores populares. Eso le llaman polarizar a la sociedad. O sea, el que cambia el status quo, el que crea la injusticia, no está polarizando a la sociedad. El que trata de remediar esa injusticia es el que está polarizando. O sea, los esclavistas tenían unida la sociedad. Abraham Lincoln fue el idiota que creó la división por querer abolir la esclavitud, ¿no? Y eso le costó una guerra civil y su propia vida, dicho sea de paso. Sin embargo, a poco de instrumentarse las publicitadas mesas de diálogo, la estrategia que utilizó el gobierno para disfrazar este asalto que han hecho en Ecuador de diálogo y democracia, se reveló que su objetivo era otro muy distinto: operar el acercamiento entre el Poder Ejecutivo y las élites anticorreístas, lo cual implicaba necesariamente botar el programa político ganador a la basura y adoptar aquel de la oposición.
En todo esto, queridos compañeros, ayuda una equivocada concepción de la democracia que tenemos gran parte de los latinoamericanos. Creemos que democracia no es que la persona electa, que se vota por un proyecto, y la persona electa debe ejecutar el proyecto ordenado en las urnas. No, sobre todo en los países andinos creemos que es darle una delegación al ganador para que haga algo positivo. Por eso es tan difícil explicar lo que pasa en Ecuador, en Europa, yo estoy viviendo en Europa, porque allí es sencillamente imposible, imposible que alguien gane con el proyecto de la Revolución Ciudadana y ejecute el proyecto neoliberal del candidato derrotado. No existe eso. Pero aquí le llamamos a eso democracia. ¿Por qué? Porque ganó las elecciones, pero un proyecto político, eso es ruptura de la democracia, ruptura de ese contrato social definido en las urnas. Esas cosas no pueden ocurrir. Quien hace rato destrozó la democracia, y si no la busca hablando de democracia en Ecuador, es Moreno. En este marco es que la nueva alianza gubernamental llevó a cabo políticas de un neoliberalismo recargado, más agresivo, más saqueador y más desprotector que el vivido en décadas pasadas. El fantasma usado fue la pesada herencia correísta, aquí creo que también hablaron de eso, ¿no? Pesada herencia kirchnerista. Y la solución fue nuevamente el ajuste y la austeridad fiscal. Qué coincidencia que tiene la vida. Como era imposible negar los cambios históricos ocurridos durante la Revolución Ciudadana, algunos de los cuales les he mostrado, era indispensable desmerecerlos, deslegitimarlos. Como dice Mintegiaga, para ello fue necesario crear un problema público de envergadura que pudiera justificar la restauración conservadora y además dotarla de un carácter moral y moralizador. Este tema fue la corrupción, lugar tan común en América Latina postprogresista. Pero no se trataba de cualquier corrupción, como le dije. Primero, como ya mencionamos, se redujo el problema de la corrupción a lo estrictamente estatal. El Estado fue la fuente, el medio y el fin de todos los males. Con esto desaparecía el carácter relacional del problema y la mismísima contraparte del vínculo, los empresarios, los gobiernos extranjeros, las agencias internacionales, los paraísos fiscales, etc. El problema era el Estado. Luego se recortó para circunscribirla a la corrupción correísta. O sea, ya solo era lo estatal y los correístas, nadie más. En esta última poda se fumó de la formulación toda la complejidad estatal de agencias, procedimientos, dinámicas, prácticas y funcionarios que potencialmente intervienen en diferentes grados y escalas en el fenómeno de la corrupción. Ahora en Ecuador, si un conserje compró con sobreprecio llantas, el culpable es el presidente de la República. O cualquier correísta que esté en la línea jerárquica, ¿no? La cuestión es apuntarle a los correístas. En esto vale la pena indicar cuán determinante fue la activa participación de una academia poco rigurosa que se allanó sin cuestionar a dicha construcción del problema y propagó, sin investigación teórica ni empírica ni contrastación de fuente, no solo el carácter estructuralmente corrupto del correísmo, o sea, no existía la corrupción en Ecuador, fue con nosotros que se inauguró, sino su condición de máximo referente histórico en toda la historia institucional del país. Así lo dijeron Ospina, Urbano de Lara, Meléndez, estupidez tras estupidez, sin ningún sustento, como mencioné, teórico ni empírico. O sea, una academia falsaria se prestó a este, se enancó en el discurso de la derecha para tratar de destruir a la Revolución Ciudadana. Con las más grandes barbaridades, llegó a hablar de 300 mil millones de dólares en corrupción, cuando nuestro Producto Interno Bruto al final del gobierno fue 100 mil millones. ¿Se imaginan robar tres veces el Producto Interno Bruto de un país? Pero se dice esa tontería. Luego bajaron a 70 mil millones, Moreno todavía sigue repitiendo eso. 70 mil millones, eso es el PIB promedio en esos 10 años. Nos robamos todo un PIB promedio. Por último, una nueva funcionaria dijo, no, solo son 2 mil, que también es un escándalo. Son tonterías. ¿Cómo logran esas tonterías? ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo se calculan esas cifras tan absurdas, por ejemplo, haciendo creer que todo reajuste de contrato es sobreprecio? Eso lo han hecho creer a la gente. Que si una escuela costaba 10 y los estudios estuvieron mal hechos y nos cuesta 12 ahora, 12 millones, 2 millones de sobreprecio. No, es reajuste de contrato. Pero pónganse a explicar eso a la gente. Más los medios que siguen repitiendo lo mismo. Y aquí, queridos jóvenes, tienen que diferenciar una cosa. Algo es, yo también puedo caer en ese error, la política apasionada. De repente pueden dar una cifra equivocada. Pero una vez que se muestra que es mentira, seguir repitiéndolo, esa ya es la política canalla. Eso nos hace daño a todos. ¿No se imaginan las tonterías que sacaron? Caso Petrochina, ahí me involucraron a mí. Que supuestamente 2.000 millones ha perdido el país. ¿Por qué? Porque el transporte lo tenía que hacer, teníamos que poner el petróleo en la costa, sería oeste, sí, no, cuesta atlántica de Estados Unidos, y eso cuesta, en nuestros barcos de la empresa pública,
Flopec se llama $3 por barril. Como no tenían suficientes barcos, ¿no? Lo hizo la propia Petrochina en supertanqueros y lo redujo a 1.60. Entonces, como ellos ahorraron, significa que nosotros perdimos, de acuerdo a esta gente. No, si yo tengo que, por ley, que pagarles a ustedes el almuerzo y les doy $5, y ustedes en vez de comprarse un almuerzo, llevan el sándwich de la casa y ahorran los $5, ganaron $5, yo no perdí $5. ¿Sí me explico? Explíquenle eso al fiscal del Ecuador, no sean malitos, ¿ok? Pero las cosas están tan mal hechas, hay tanta mala fe, que 60%, 60% del petróleo sí se transportó por Flopec. O sea, por último, si hubo alguna irregularidad fue en el 40%, de 2.000 millones de barriles que se transportaron, 800 millones. No, calcularon, perdón, 2.000 millones el perjuicio total. No recuerdo cuántos barriles se... pero era solo el 40% que supuestamente le habíamos dado con sobreprecio, qué sé yo, pero calculaban todo sobre el 100%. O sea, no se imaginan los horrores que hay. Y eso se publica y se repite una y otra vez. La corrupción actuó entonces como un poderoso catalizador de sentidos, como ordenador y formador de opiniones. Esto permitió también igualar esta cruzada con el ajuste fiscal y el achicamiento del aparato estatal, porque frente al diagnóstico de un Estado obeso, elefantiásico, la lucha contra la corrupción fue igual al logro de un Estado mínimo. De la misma forma, si el Estado fue instrumento clave en las experiencias progresistas para llevar a cabo políticas de desendeudamiento, inversión, planificación, regulación y control, ahora bajo la lucha contra la corrupción debe ser exactamente lo contrario. Endeudamiento vía retorno a los organismos de crédito internacional, desinversión pública, destrucción de la planificación, desregulación y entrega del control público a favor de intereses privados mercantiles. Un Estado mínimo en sus funciones y delegando al máximo sus responsabilidades en el al mercado. Por otra parte, el recorte permitió justificar lisa y llanamente la persecución por cualquier medio de los funcionarios catalogados como correístas. Hay que achicar el Estado, hay que votar empleados públicos y por supuesto toditos son correístas, ¿no? Otros exfuncionarios correístas terminaron en la cárcel en causas que incluyeron pruebas fraguadas e impericiables, testigos falsos o amenazados, la manifiesta inaplicabilidad de garantías procesales y el uso arbitrario y reñido con la ley de las prisiones preventivas. El ex canciller de la República, Jorge lo conoce bastante bien, tiene una prisión preventiva por un discurso. No me va a creer. Y no un discurso ante las masas en un lugar público con cualquiera público, no. Un discurso, un evento interno, un local cerrado, un evento interno partidista. Le metieron juicio penal por incitar a la violencia con prisión preventiva, que es la medida cautelar de última instancia, acá es la primera instancia. Todo parecido con lo sucedido en Argentina y Brasil, con los dirigentes del Partido de los Trabajadores o con el peronismo kirchnerista, no fue pura coincidencia. Esto se trata de una estrategia regional. Así, Ecuador también entró de lleno en el loafer. Esto fue conformando condiciones que trastocaron el régimen democrático, volviéndolo una suerte de dictadura democrática o dictadura electoral, es decir, un régimen que si bien cada cierto tiempo realiza procesos eleccionarios, cercena derechos civiles y políticos básicos que incluyen proscripción de candidatos y de partidos políticos, encarcelamientos, asilos o exilios políticos y la muerte pública y política de los considerados opositores a través de la destrucción de su honra y buen nombre mediante denuncias falsas, censuras, fake news difundidas gracias a las corporaciones mediáticas prooficialistas. Por ello, algunos autores han sostenido que se trata de un autoritarismo neoliberal, porque para producir la feroz acumulación en ciernes, se muestra inviable hacerlo por la vía democrática y se necesita el ejercicio discrecional de la justicia y de su poder y aparato punitivo, como dice el profesor Zaffaroni. Esto marca una diferencia sustantiva con el neoliberalismo de los 80 y 90. Se retorna de esta forma algo más cercano a lo que fueron los orígenes del neoliberalismo en las dictaduras latinoamericanas. Se practica una combinación de consenso y coerción. Si no estás de acuerdo conmigo, o sea, si estás de acuerdo conmigo, no hay problema. Si no estás de acuerdo conmigo, te obligo a estarlo, ¿no? Aquí creo que me han puesto de lado y lado las cosas, sí. Si durante las dictaduras los disidentes, opositores eran secuestrados, torturados y asesinados, ahora se les aplica la muerte política y muerte social, deshonra pública en articulación con medios de comunicación, vía prisión o degradación pública. Por tanto, es necesario volver a darle toda la visibilidad a esta relación entre neoliberalismo y autoritarismo,
débilmente tratada y analizada actualmente, y destacar el carácter violento y antidemocrático del neoliberalismo de hoy y del de ayer. Déjenme tratar de acortar, si no no vamos a salir nunca de aquí, porque creo que calculé mal los tiempos, ¿no? Probablemente la izquierda fue también víctima de su propio éxito. Según la CEPAL, casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media regional durante el periodo de oro, 2002-2014. En su inmensa mayoría, salieron de la pobreza gracias a la política de los gobiernos progresistas. Solo en Brasil, 37.5 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2003 y 2013 y ahora son de clase media o no pobres. Pero esos millones no fueron una fuerza movilizada para defender a su presidenta cuando un parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora, por lo que se llama muchas veces prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, pese a que han mejorado muchísimo su nivel de ingreso, piden mucho más y se sienten pobres no en referencia a lo que tienen, peor aún a lo que tenían. Se sienten pobres en función de lo que aspiran. Esta nueva clase media que ha emergido fruto del éxito de las políticas económicas y sociales del progresismo necesitan un nuevo mensaje, un nuevo discurso. Sus demandas no son solamente diferentes, son antagónicas incluso a la de los pobres y sucumben más fácilmente a los cantos de sirena de la derecha y su prensa que les ofrece para todos un estilo de vida a lo Miami. Es lo que Rafael Thon, autor argentino, llamó el síndrome de Doña Florinda. Si lo han escuchado, ¿verdad? Apenas tienen un poco más que el resto, empiezan a llamar a los demás chusma. Comienzan a engreír a sus malcriados hijos quicos y a inculcarles desde chiquitos que son superiores a los demás, al chavo del ocho, porque es pobre. Maltratan a los pobres obreros don Ramones y simpatizan y votan por el capitalista corbatudo y compasivo como el señor Barriga. La izquierda siempre ha luchado contra corriente, al menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estará luchando contra la naturaleza humana? Esto ha sido estudiado en forma rigurosa por René Ramírez, tiene unas hipótesis maravillosas, tenemos datos muy buenos, pero voy a obviarlos, esto puede ser estudiado en forma más técnica porque es muy interesante. Por ejemplo, del quinto decil para abajo, la gente que mejoró su condición sí se considera menos pobre, objetiva y subjetivamente. Pero del quintil 5 para arriba, es lo que se llama la mitad hacia arriba, objetivamente están mejor, pero subjetivamente se sienten más pobres. Y ahí está gran parte de la clase media. Y esto puede explicar, por ejemplo, los ciclos políticos, ¿no? Mejora mi situación, pero en lugar de sentirme bien, estar agradecido, no, estoy contra el gobierno porque me siento más pobre subjetivamente, porque aspiro ya no a lo que aspiraba antes, ¿no? Tener un carrito, una casa, no, ahora aspiro vacaciones en Miami como el 1% más alto, ¿ya? Entonces, esto lo estamos estudiando y es muy interesante. Solo quiero decirles que el problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación en el sentido gramsciano, Antonio Gramsci, un gran marxista italiano. ¿Qué es la cultura hegemónica? Lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales a los intereses de las élites. Un ejemplo dramático en el caso ecuatoriano fue el rechazo a la ley de herencia que se intentó aplicar en Ecuador, consistente en un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño. Pese a que tan solo un 3 por mil de la población recibe en Ecuador una herencia y que el nuevo impuesto solo afectaba a los grandes legados, no a todas las herencias, al 0.004% de las herencias, esto es, afectaba a 172 personas por año de una población de 16 millones de personas. 172 personas iban a pagar el impuesto a la herencia, que tampoco es que se paga todo, 100% sobre la herencia, sino un impuesto fuerte, progresivo. Pese a eso, muchos pobres y clase media salieron a protestar para supuestamente defender las herencias que jamás recibirán y contra un impuesto que nunca tendrán que pagar.
Esas protestas contra la ley de herencia fueron generadas en gran medida por la manipulación de la información por parte de la prensa hegemónica. Los medios de comunicación son un componente, nuestras democracias, perdón, deben llamarse democracias mediatizadas. Los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y sistemas electorales. Y esto es gravísimo. Se han convertido en los principales partidos de oposición de los gobiernos progresistas y son los verdaderos representantes del poder político guardián del status quo. No importa lo que convenga a las grandes mayorías, lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Esto es gravísimo. Han sustituido al Estado de Derecho con el Estado de Opinión y así nos han robado la democracia. Iba a hablar un poco de las protestas en diferentes países, el diagnóstico, lastimosamente el tiempo queda corto. Para ir concluyendo, la izquierda regional, queridos compañeros, el progresismo, enfrenta los problemas de ejercer o haber ejercido el poder de forma exitosa, pero desgastante. Es imposible gobernar comentando a todo el mundo. Steve Jobs decía, si usted quiere contentar a todo el mundo, no sea líder, vende helados. Más aún cuando se requiere tanta justicia social. Cuando se es la izquierda del 3% en permanente oposición, sin vocación de poder, acostumbrada a protestar y no a proponer, no se entiende lo que es tener que gobernar en adversas situaciones económicas o enfrentar traidores que sucumbieron ante la tentación del poder y el dinero. Es claro que la única batalla que no puede perder el progresismo es la batalla moral. Pero un gobierno honesto, como ya se los dije, no es el que nunca sufrió casos de corrupción, sino aquel que nunca los toleró. No comprender esto confunde a mucha militancia y resta unidad y vigor a los movimientos progresistas, desmoralizándose ante el primer inconveniente y muchas veces otorgándoles a los opositores una razón que nunca tuvieron. Nos afectaron moralmente. Hubo gente que se alejó. A Lula se le alejaron. Porque yo puedo pelear cuando están persiguiéndolo, torturándolo por sus ideas socialistas. Pero por corrupción, no, yo soy demasiado puro, no tengo que mezclarme ahí, ¿no? Pero además, nos ganan tanto la moral que dicen, hicimos algo mal. Y por supuesto que hemos hecho muchas cosas mal. Pero jamás hemos cometido el error fundamental. Siempre hemos estado del lado correcto de la historia, compañeros. Pero nos gana la moral. Y siempre mis compañeros, los dirigentes, siempre piensan, bueno, y a pesar de los muchos errores que cometimos, hizo esto. ¿Para qué dicen eso? ¿Para que los otros se crean los que son los inteligentes? No es cierto, no significa soberbia, créanme. Es oponerme a darles una razón que nunca han tenido. Porque en general, en el caso ecuatoriano, como el caso argentino, y muchos otros casos, se hicieron las cosas extraordinariamente bien. Pero como Messi, si juegas partidos, 3 partidos por semana, si nunca jugaste un partido, no vas a fallar ningún gol. Bueno, si juegas 1 o 2 partidos por semana, algún rato vas a fallar, así seas el mejor jugador del mundo, como Lionel. Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos. Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque. Las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error. Buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Para la izquierda purista, sería bueno entender que toda obra trascendental va a tener errores y contradictores, pero también deberían entender, como decía San Ignacio de Loyola, deberían comprender que en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición, compañeros. Muchos habían perdido la esperanza. En lo personal, siempre estuve convencido que todo era cuestión de tiempo. Podemos situar el inicio formal. Del 2014 se vio esta reconformación de fuerzas de derecha. Pero el inicio formal de la restauración conservadora la podemos situar cuando Daniel Scioli perdió contra Mauricio Macri, o más exactamente, contra el grupo del Clarín en noviembre de 2015. Luego vino el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en agosto del 2016. Sin embargo, el 1 de julio de 2018,
llegó la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador en un México cansado de gobiernos neoliberales, mediocres y corruptos. Y aquí está la mejor noticia, al menos para mí. Y en octubre de 2019, precisamente donde inició la restauración conservadora, fue contundentemente derrotada con la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández en una sola vuelta. Evo venció ampliamente en Bolivia. Nadie discute quién ganó la elección boliviana. Es con cuánto. Pero sufrió un golpe de Estado. El Frente Amplio de Uruguay, después de 15 años en el poder, perdió la segunda vuelta por apenas 1%. A Lula le tuvieron que robar la libertad para impedir que sea otra vez presidente. Y con ello también le robaron la democracia a Brasil, como les mencioné. En Ecuador, nuestro pueblo se levanta contra el neoliberalismo, contra la corrupción, contra la traición, contra la indignidad. Y nos quieren aniquilar porque saben que la Revolución Ciudadana es de lejos la primera fuerza política. Se les derrumba la farsa del éxito del modelo económico en Chile, con las grandes alamedas abiertas y repletas de mujeres y hombres que quieren ser libres y construir una sociedad mejor. Chile nunca volverá a ser el mismo. Es lo que podemos llamar la primavera latinoamericana. Pero esta vez contra democracias, al menos formales, reducidas a tener elecciones cada cierto tiempo. Pero también un fenómeno planetario, de gente cansada de una democracia representativa que no los representa, de políticos que solo se hablan a ellos mismos. La restauración conservadora muere más rápido de lo que le tomó nacer, pero no van a permitir que desaparezca tan fácilmente y quieren morir matando. Ahí tenemos el brutal golpe de Estado en Bolivia y un pueblo movilizado que sufre una criminal represión. No coincido con Evo cuando dice que el golpe fue por racismo. A Evo no lo persiguen por indio. Si se hubiera sometido a las élites bolivianas y a los factores reales de poder, poder económico, militar, mediático, sería el indio bueno, poco menos que el buen salvaje, ¿verdad? Las élites bolivianas jamás lo dejarían entrar en sus casas, pero lo apoyarían, o al menos lo tolerarían. A Evo lo odian las élites por querer romper el pacto de dominación que por siglos ha mantenido en exclusión a las grandes mayorías bolivianas. Y por eso también persiguen a Cristina, a Lula o a los dirigentes de la Revolución Ciudadana en Ecuador. No es autoritarismo o no autoritarismo. A mí me decían autoritario, entonces dije que por eso me persiguen y me odian. No es ser indio o no. Es que no aceptan la democracia plebeya, que el poder ya no esté en los nobles, en aquellos de abolengo, en la aristocracia, en los altos mandos militares, sino que esté ese poder en las mujeres bolivianas con polleras, en los descartables de la sociedad, como nos dice el Papa Francisco, en los pobres, en las grandes mayorías. Lo que se está viviendo, queridos compañeros, en América Latina, deja muchas lecciones que se irán decantando, aclarando con el paso del tiempo. No me voy a extender en esto por la falta de tiempo, pero tenemos que analizar muy seriamente si podemos llamar democracia algo tan pervertido por los medios de comunicación. Si no resolvemos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia, no tendremos siquiera desarrollo. Tenemos que plantearnos la cuestión militar. Los militares todavía árbitros de la democracia, como en Bolivia. Eso no puede llamarse democracia. Tenemos que asumir como uno de los principales desafíos de la región la verdadera independencia de los sistemas judiciales para que nunca más exista lawfare, para que nunca más exista judicialización de la política. Tenemos que enfrentar la degradación política y de la política que ahora practica represión, golpes de Estado y lawfare. Necesitamos un nuevo sistema latinoamericano de derechos humanos. Si lo hubiéramos tenido, verdaderamente, no se hubieran podido aplastar los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos de tanta gente, tantos dirigentes en América Latina. Necesitamos un nuevo sistema interamericano. Lo es un desastre, es una vergüenza, peor con Almagro. Fidel la llamó el Ministerio de las Colonias. Tenemos que enfrentar esta táctica de la derecha, que cada vez que pierde fraude, eso es amplificado por sus medios de comunicación, hay que repetir elecciones, tumbar gobierno. Y yo no sé por qué América Latina nunca hace lo obvio. Y tal vez eso lo debería liderar Argentina, y ojalá Academia Argentina, pero ojalá también el gobierno argentino, que si hay fraude, eso objetivamente se puede probar.
¿Por qué no se consigue un grupo de expertos imparciales, incuestionables, que hagan un muestreo técnico de las actas en Bolivia y nos diga si hubo fraude o no? Si hubo fraude, que se sancione a los culpables. Si no hubo fraude, Evo Morales es el presidente de Bolivia y Almagro tiene que irse a la casa y ojalá a la cárcel. ¿Cuánta muerte ha costado la irresponsabilidad de la OEA? Finalmente, el progresismo debe tener un renovado discurso en fondo y estética para esa clase media con nuevas aspiraciones. Y debe quedar claro que será fundamentalmente la unidad de las fuerzas progresistas lo que podrá frenar la instauración de un autoritarismo neoliberal mucho más fascista, racista, machista, xenófobo y regionalista. En Ecuador, el regionalismo es un gran problema, Costa Sierra. La Costa quiere ser independiente. Que el que funcionó entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Las recomposiciones neoliberales contemporáneas han extraído grandes lecciones de las experiencias progresistas y de las nuevas formas de hacer política. Aprendieron de nosotros. Nosotros también debemos aprender de ellos, compañeros. En esto, por ejemplo, se unieron. En el 2014 se unieron para tratar de derrotarnos. En Uruguay, si no se hubieran unido, no derrotaban al Frente Amplio. En esto, lo acontecido en Argentina en el año 2019 es un excelente ejemplo. No solo se unió el movimiento peronista, sino que se sumaron otras fuerzas progresistas y de izquierda al denominado Frente de Todos. Incluso sectores que habían sido críticos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner superaron brillante y generosamente lo que sostenía Aureche en cuanto a que, cito, las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos. Se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva la vaca. Queridos jóvenes, compañeros, rector, profesores, nada grande se puede hacer con la tristeza. Aquí en Argentina vencieron con alegría. Han sido tiempos muy duros, pero también muy especiales. América Latina está en disputa. Habrá éxitos, habrá fracasos, habrá avances y retrocesos, pero que jamás nos quiten la alegría, que jamás nos roben la esperanza. Hasta la victoria siempre, compañeros. Un gran agradecimiento a Rafael, y él va a aceptar dos preguntitas porque estamos con el tiempo vencido, pero antes quería mencionar dos cosas. En primer término, informarles a todos ustedes que recién el canciller Felipe Solá anunció que Evo está en la Argentina.
y que se le va a dar asilo en nuestro país. La segunda cuestión que quería mencionar. La segunda cuestión era algo referido a nuestro mundo universitario. Desde hace un tiempo, con los amigos de la Universidad de Avellaneda, de Moreno, de Quilmes, de Burlingame, de José C. Paz, que como hoy te mencionábamos, no está acá presente el rector porque está asumiendo como secretario general de la gobernación de la provincia, y nosotros conformamos un consorcio. Ese consorcio tiene una revista. Ayer, el amigo René Ramírez te mandó una invitación para que formes parte del Consejo Asesor. Pero yo le agrego que como contraprestación a la designación tuya como profesor honorario, este artículo que vas a escribir con todo lo que hoy nos dijiste va a salir en esa revista. ¿Tiene parte del artículo de René? Faltaba tiempo, pero tenía decisión para que fuera. Bueno, bueno. Bueno, y ahora abrimos para dos preguntas, me pedía Rafael. Hemos recibido varias preguntas de las y los estudiantes de la UNAJ. Hemos seleccionado dos. Mientras usted gobernó Ecuador, abrió el diálogo a universitarios y jóvenes para que se sumaran a las mesas de trabajo sobre equidad y justicia social. ¿Nos podría contar cómo fue esa experiencia? Bueno, eso lo dirigió precisamente René Ramírez más directamente, ¿no? Pero nosotros, por ley incluso, e hicimos todo un sistema de participación ciudadana, la propia constituyente, ¿no? La propia constituyente, por lo menos, participaron unas 10.000 personas que iban a una pequeña ciudad que se llama Montecristi a dar sus ideas. El programa de gobierno del 2017, el que traicionó Moreno, unas 30.000 personas participaron en eso, con sus ideas. Íbamos dando la vuelta por Ecuador, yo no personalmente, ¿no? Pero los compañeros. Y lo mismo en las mesas universitarias, ¿no? Siempre, no fue solo con los universitarios, era en todos los sectores donde se trataba, pues, de impulsar el diálogo, la participación, etcétera. Y los chicos respondieron muy bien, ¿no? Porque también veían, pues, todo el esfuerzo que estábamos haciendo por las universidades. Ecuador era el país que más destinaba a la educación universitaria en proporción al PIB de toda América Latina. Entonces, veían un cambio y en eso pues participaron con mucho entusiasmo también para con sus ideas, con sus propuestas, etc. La siguiente pregunta es, como estudiantes de la UNAJ, somos parte de un proyecto que sostiene la igualdad de oportunidades. Lo sabemos defensor y propulsor de la educación pública. ¿Cuál fue su mayor desafío para afrontar las políticas públicas en relación a la educación? El mayor desafío, lo tengo claro. Primero, sin educación no habrá desarrollo. Esa debe ser nuestra obsesión. Educación de calidad, incluyente, obviamente. No hay calidad para las élites. Pero educación sin calidad no es educación. Cuidado, quedamos en el otro extremo. ¿Cuánta conciencia social? Pero no hay capacidad. Y créame que ese voluntarismo sin competencia ha hecho mucho daño a América Latina, como la corrupción, tal vez. O sea, hay que tener cuidado en eso. Pero es muy fácil, o relativamente fácil, construir nuevas escuelas, poner internet banda ancha. La educación es como una cadena. La fortaleza se mide por el eslabón más débil. En el caso ecuatoriano, sin duda ese eslabón eran los maestros, la capacitación de los maestros. Se había desmerecido, desprestigiado el rol de maestro. El que no podía entrar a ingeniería, medicina, bueno, ni a la policía, bueno, va a ser maestro, ¿no? Ganaba unos sueldos de miseria, tenían multiempleo, enseñaban en dos o tres escuelas, o después de enseñar, 6, 8 horas, se dedicaban al taxismo o iban a atender la tienda de la familia. Entonces, nosotros obviamente mejoramos las condiciones de los maestros, exigimos también más, triplicamos el sueldo para que se dediquen exclusivamente a ser maestros en una sola unidad educativa, pero lo de la capacitación ya es de mayor alcance, ¿no? Se dieron pasos importantes, por ejemplo, maestrías en convenio con universidades españolas, Complutense, etcétera, muy buen nivel, no recuerdo si con Argentina, con La Habana, por ejemplo, también.
en la Universidad de La Habana, y se hizo en la Universidad Nacional Docente. Para nosotros es tan importante la formación de los maestros que hicimos una Universidad Nacional Docente que con mucha alegría hace un par de meses graduó a su primera generación e invertimos las cosas. Nosotros tenemos un examen que da puntajes y eso da prioridad para ser médico. Si hay 2.000 postulantes y 200 chicos que quieren entrar, pues los 200 primeros puntajes entran a esa carrera médica, pueden entrar a otras carreras, pero a las que tienen prioridad para eso. Entonces, el puntaje más alto es para medicina ahora y para maestros. Porque no vengan, antes eran los que no entraban en ningún lado, iban a maestro. Maestro es la profesión de profesiones. Maestro es la profesión para mí más importante de nuestras sociedades, ¿no? Pero atentos, entonces, pero ¿por qué voy a ser maestro? Bueno, aumentó los sueldos, pero dábamos incentivos, se les pagaba a los chicos, todo eso ya se suspendió, pero pagamos la mitad de un salario básico para traer a los mejores talentos a la carrera docente, porque solo con mejores maestros cambiaremos la educación. No es lo único, pero es necesario, no es suficiente, es necesario. Para resumirle, Sócrates enseñaba bajo un árbol. Nuestros maestros deben ser nuevos Sócrates, y ojalá no enseñando bajo un árbol, sino en fabulosas escuelas, con internet de banda ancha, con laboratorio, con personal docente completo, con canchas deportivas, pero sobre todo esos maestros como Sócrates del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pedimos al doctor Rafael Correa que firme la bandera de la universidad. Le pedimos que firme la bandera de Ecuador, que quedará en la universidad. Con este fuerte aplauso le agradecemos al doctor Rafael Vicente Correa Delgado, que esté aquí en nuestra universidad. Al ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás Trota. Al secretario de Políticas Universitarias. Con un fuerte aplauso damos por concluida la actividad. Muchas gracias.